El representante de esta corporación anunció que debido a las fallas que presenta el servicio eléctrico, se ven en la obligación de suspenderlo en varios sectores de la zona metropolitana. Sí, el sistema sigue presentando algunas fallas no deseadas. Ahorita estamos haciendo restricción de servicio en las horas pico, producto de que hay algunos problemas de generación en el centro y en el occidente del país, y como este es un sistema interconectado, nos piden cuotas de restricción tanto en Anzoátegui como en Sucre como en Monagas. Asimismo, Márquez destacó que esta situación causa malestar en la población, sin embargo, es una exigencia que debemos cumplir. Estas cuotas de restricción varían, a veces están por el orden de los 40 megavatios, 60 megavatios, y a veces sobrepasan los 100 megavatios. En otro orden, informó que para el año 2015 tienen previsto construir una estación eléctrica en el municipio Sotillo, la cual vendría a solventar la demanda de servicio en la jurisdicción. Desde Puerto La Cruz, María Andrea Rondón.